Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, sacíanos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el hombre de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres. Solo ayer que pasó una vigilia nocturna, como siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siembra.
seca. Como nos ha construido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Cantad el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. De gloria al Señor, anuncie su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero. Callaba y aguantaba. Hasta ahora grito como la mujer cuando da a luz, jadeo y resueño. Arrojaré montes y collados, secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en hierro, desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conoce, los guiaré por senderos que ignora. Ante ellos convertiré la tierra en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, alabad
Yahweh, para su nombre es alabable. Porque él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro bello más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta los vientos de sus hijos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Dio de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos. Así con rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor. Merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Todos los que nos odian.
llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Oremos. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Oremos. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos, para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra, y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos todos ustedes, hermanos, a esta insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe,
De manera especial recibimos a la peregrinación guadalupanos de Siragüén, Michoacán, que vienen acompañados por su párroco. En esta Santa Misa pedimos por ustedes, por sus familias, sus intenciones y necesidades, que Dios los bendiga, que experimenten siempre ese cariño maternal de la Santísima Virgen Santa María de Guadalupe. Además, en esta misa siempre se pide por todos los bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Inflama, Señor, nuestros corazones con el espíritu de tu amor para que podamos pensar siempre lo que es digno y agradable a tus ojos y amarte sinceramente en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Miqueas. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, llama a juicio a los montes, que las colinas escuchen tu voz. Escuchen, montes, el juicio del Señor. Pongan atención, cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio contra su pueblo, presenta sus quejas contra Israel. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Con la ayuda de Moisés, Aarón y María, yo te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud. ¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré en holocausto becerros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o 10,000 ríos de aceite? En expiación por mis culpas le ofreceré a mi primogénito el fruto de mis entrañas por mi pecado. Hombre, ya te he explicado lo que es bueno, lo que el Señor desea de ti, que practiques la justicia y ames la lealtad, y que seas humilde ante tu Dios. Palabra de Dios.
Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. Porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días
y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Hoy escuchamos una lectura del profeta Miqueas. Este profeta nace hacia el año 750 a.C. y va a predicar en la ciudad de Jerusalén. Él era campesino. Sobre todo, predica la justicia social porque la gente poderosa de Jerusalén muchas veces esclavizaba a los campesinos porque no podían pagar las deudas que contraían. Y esto era fuente de un sufrimiento muy fuerte para una parte del pueblo. Entonces es un profeta que busca, como todos los demás profetas, siempre el bien del ser humano. Y en este pasaje que hemos escuchado, es un diálogo entre Dios y su pueblo, en donde se llama por testigos a los montes y colinas. Y empieza este diálogo con esa queja de parte de Dios: ¿qué he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Es algo que luego pasa a la liturgia del Viernes Santo, los llamados improperios, y que se recitan en el momento de la adoración de la cruz, o también se canta. Aquí se ve como Dios siempre está al lado de su pueblo, a favor de su pueblo, sobre todo su intervención en la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero después cambia el diálogo y es un hombre del pueblo el que empieza una serie de cuestionamientos. Si será agradable a Dios los sacrificios de animales, los holocaustos, todo eso que se hacía en el pueblo de Israel. O si será agradable a Dios ofrecer al propio Hijo, como era algo que se practicaba en algunos pueblos que rodeaban a Israel, los sacrificios humanos. Y entonces responde Dios que lo que verdaderamente le agrada es el que practique uno la justicia, el que sea leal y el que sea humilde. Esas tres cosas son fundamentales: la justicia,
respecto a los demás, no aprovecharse nunca del prójimo, no explotar a nadie, no utilizar a los demás para los propios fines, no buscar en el otro ventajas materiales, a ver cómo puede sacar uno dinero a través del otro. Luego la lealtad entre nosotros mismos, no traicionarnos, pero también la lealtad hacia Dios, que el pueblo de Israel muchas veces se iba tras los ídolos, se deslumbraba por los cultos que había en los otros pueblos a diversos dioses y abandonaba la fe en el Dios único y verdadero. Y por eso también el profeta Miqueas pide esa lealtad con Dios. Y luego la humildad, que el pueblo no se ensoberbeciera todos los beneficios que había recibido de Dios, que no hubiera un apego demasiado a uno mismo, despreciando a los demás. Y esto creo que tiene aplicación grande a nosotros. Hay que recordar constantemente todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, así como el pueblo de Israel era invitado por los profetas a recordar las maravillas que había recibido de Dios, sobre todo esa liberación que tuvo de la esclavitud de Egipto. Nosotros estamos llamados a recordar todo lo que Dios va realizando en nuestra vida, que seguramente si nos ponemos a analizar es muchísimo, y agradecerle constantemente sus beneficios. Y por otra parte, que nuestro culto, el culto que le tributamos a Dios nuestro Señor, siempre vaya acompañado por estas tres cosas de que habla el profeta Miqueas: la justicia con el hermano, la lealtad con el prójimo y obviamente con Dios, que no solamente nos acordemos de Él en momentos de dificultad, sino que nuestra relación con Él y nuestra búsqueda de Él sea constante. Y por último, la humildad. Todo eso que Dios nos ha dado no es para sentirnos superiores a los demás, sino para servir a nuestro prójimo. En el Evangelio vemos hoy cómo muchos le pedían a Jesús señales, a pesar de que habían visto innumerables milagros y prodigios que Él realizaba, y seguían sin creer. Y entonces nuestro Señor como que se fastidia de esta situación y les dice: la única señal que se les va a dar es la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, el Hijo del Hombre, o sea, Él, estará 3 días en el seno de la tierra. Está diciendo que la señal más importante es la resurrección. Ese es el fundamento de nuestra fe, que Cristo vive, que ha vencido a la muerte y que está siempre en medio de nosotros, intercediendo ante el Padre por nosotros. Y además, nuestro Señor les dice, pues, los habitantes de Nínive van a levantarse contra ustedes porque creyeron en la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más grande que Jonás. Y por otra parte les dice: la reina del sur también se levantará contra ustedes porque vino desde muy lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y
y aquí hay uno más grande que Salomón. Se estaba invitando a los israelitas a que aceptaran ese reino de Dios que Jesús venía a traer. Y obviamente que lo aceptaran a Él y que creyeran en Él. También nosotros hemos recibido muchos signos de esa presencia de Dios en nuestra vida y tenemos una señal muy grande aquí en nuestra patria, que es la imagen bendita de Santa María de Guadalupe. Esa imagen que quedó impresa en el ayate de San Juan Diego, como un signo de ese amor grandísimo de Dios a todos los habitantes de estas tierras, y no solo de estas tierras, sino de todos los pueblos, porque el mensaje de Guadalupe es para todos los pueblos. Pero además está la permanencia de la imagen, a pesar de tantísimo tiempo y de que, sobre todo anteriormente, esta parte del Tepeyac estaba junto a la laguna de Tenochtitlán y había mucha humedad y mucho salitre, de tal manera que nos dicen los documentos históricos que continuamente tenían que cambiar la plata del santuario porque se echaba a perder por la situación atmosférica que había aquí. Sin embargo, la imagen permanece. Ya desde 1666 se asombraban los expertos de ese tiempo y decían que era imposible saber cuál era la causa de esa permanencia de la imagen. Si eso sucedía en 1666, imagínense ahora, es un verdadero milagro de Dios. Pero además está la señal de cómo ella congrega a multitudes. Ayer fuimos testigos de cuántas personas vinieron de la peregrinación de Querétaro, muchas veces la mayoría de ellos caminando durante días y días, y al ver los rostros de aquellos que van pasando aquí en la banda para ver la imagen de Santa María de Guadalupe, vemos rostros que verdaderamente están llenos de alegría, de esperanza, de amor. Santa María de Guadalupe ciertamente es una señal fuertísima para nosotros. No tenemos que andar pidiéndole a Dios nuevas señales si ya la tenemos a ella aquí. Es que ella verdaderamente nos mueva a creer en su Hijo, porque puede suceder también que haya gente que recibe señales extraordinarias de parte de Dios y sin embargo permanezca indiferente, frío, sin compromiso, sin trabajo por el reino de los cielos. Que ella pues nos motive y nos aliente en lo que nos pide su Hijo. Con toda humildad presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo y digamos todos con fe: escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios desaparezca el odio entre los hombres, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos.
Escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos guadalupanos de Sitahuén, Michoacán, particularmente por un grupo que se quedó varado en la carretera, para que unidos en el Espíritu sientan la protección maternal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Escucha a tu pueblo y por todas las familias de estos peregrinos de Sitahuén y por sus intenciones, su trabajo, para que el Señor los bendiga en todo momento. Oremos. Escucha nuestras oraciones y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, concédenos que podamos extender a todos tu amor.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella vivificada con la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia de esta ciudad de México, Tenochtitlan, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación en este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Diego Cuautlatoatzin y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Yeah.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te rogamos, Señor, que infundas la gracia del Espíritu Santo en quienes has saciado con el mismo pan del cielo, y que nos reanimemos abundantemente con la dulzura de la caridad perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, todos los últimos miércoles de cada mes, tenemos estas noches de museo. Se habla de la Santísima Virgen de Guadalupe con documentos históricos. Además, se tiene un acto cultural. Este miércoles es el último miércoles de este mes, así que los esperamos en el Museo de la Basílica, que está atrás de la antigua Basílica. Si no lo conoces, te has perdido de mucho, porque es un museo pequeño, pero muy hermoso. Así que nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde en ese Museo de la Basílica. Inviten a sus familiares y a sus amigos. Ojalá nos veamos este miércoles, 6 de la tarde, en el Museo de la Basílica. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.